Soy Leo, estáis en el Etecnic. ¿Qué os traigo hoy? Pues como veis, hoy os traigo el vuelo de este JXD-511. Un dron con una estética impresionante, el Pterosaurus, lo llaman. La marca JXD. Un cuatrimotor, ya lo veis, con hélices de tres palas, unas pequeñas hélices. Y es un dron que nos viene equipado con una batería de 7,4 voltios a 400 miliamperios, unos 7 minutos de vuelo aproximadamente. A ver, vamos a hablar de él. Un dron muy básico. No tiene modo headless, no tiene que ir return, no tiene nada. Tres modos de velocidad, ¿de acuerdo? Poco más. Un dron que vuela muy parecido a un planeador. El vuelo es muy estable. Problema que tiene la lucha contra el aire. O sea, no podemos volarlo con nada de aire. O sea, le voltea. Lo que os dije en el anterior vídeo, tiene demasiada envergadura. Y al final, eso va en contra del dron. ¿Por qué? Porque a la mínima el aire nos lo da la vuelta. Pero cuando volamos en calma o en interior, es increíble cómo vuela. Aparte que en interior con este dron no vais a hacer daño a nada, porque, como veis, es como si fuera una protección integral a lo bestia. Vuela súper estable, vuela bastante rápido para lo que es, la verdad. Y un dron que me ha encantado, sales de lo normal y ya os digo, cambias la estética, cambias el modo de volar, porque este dron, como os digo, vuela muy parecido a un planeador, a un avión, y está impresionante como vuela. Eso sí, con aire, olvidaros de volarle porque es imposible. Pero bueno, mando de control muy básico, ¿de acuerdo? Botón de encendido, stick arriba abajo, tendríamos el dron sincronizado, y este es el stick de impulsión y giro sobre su eje, stick de dirección, trin derecha-izquierda, trin adelante-atrás, el throttle, ya sabéis, el de la ascensión, trin giro sobre su eje, modos de velocidad, modo 2, modo 3, tres modos de velocidad, y botón de nada, porque no tiene cámara. ¿De acuerdo? Este dron se puede equipar con una cámara, nos trae la conexión para la cámara, pero no lo recomiendo para nada, porque si ya le cuesta volar sin cámara, cuanto que hace un poquito de aire, con cámara tiene que ser horrible. Pero bueno, un día de calma, sí podríamos utilizarlo. Así que nada, resiste bastante bien los golpes, eso sí os lo puedo decir porque se ha llevado unos pocos, porque como veis es súper blandito y al final absorbe muy bien los impactos. Así que nada, os dejo viendo el vuelo, valorar por vosotros mismos y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima!